y el premio Moscatel Especial de esta edición, 23ª de la Fiesta de Viñeros en Mequinenco, ha recaído en un colectivo potente, la Axarquía, con sede en Rincón de la Victoria, que dicen que es la puerta de la Axarquía, aunque depende, si entramos por abajo, entramos por arriba, porque si no estamos en Mequinenco, que es la puerta de la Axarquía también. Saludamos a su presidenta, María Jesús Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Gracias. No solo por el reconocimiento de hoy, sino por la labor que venís desempeñando y desarrollando desde hace 20 años. Sí, efectivamente, este año es nuestro 20 aniversario, donde poquito a poco, pues, teníamos una sede muy pequeñita, ahora estamos frente al mar, ahora estamos iniciando, bueno, terminando, mejor dicho, unas obras que va a permitir que tengamos una mayor capacidad para más usuarios, y la verdad que, bueno, ahí estamos, luchando, como pues, siempre. Recordemos que Asálvez, que como he indicado anteriormente, es un colectivo potente a nivel provincial y comarcal, es un, os dedicáis a prestar servicio a los enfermos de Alzheimer, a sus familiares, que también necesitan apoyo, sí, psicológico y moral. Es muy importante para los familiares, porque sabes que es una enfermedad dura, donde a los cuidadores hay que cuidarlos. Y tenemos también un taller de cuidadores, donde, digamos, enseñamos las técnicas para afrontar esta enfermedad, porque en un primer momento muchas personas y muchos familiares, pues hay un momento de negación de la situación, y hay que ir adaptando pues eso, su situación a la realidad. María Jesús, ¿qué vinculación tenéis con el municipio de Mequinenco, siendo rinconeros? Pues mira, Diputación Provincial, como son pueblos de menos de 20.000 habitantes, pues tienen algún tipo de subvención para impartir, en este caso, talleres de memoria. Uh-huh. Y dentro de ese programa llevamos ya 2 años con ellos haciendo este programa. Es verdad que el monitor que nosotros tenemos, que es Alejandro, pues es una persona magnífica, engancha a la gente está muy contenta y por eso se ha ido haciendo durante 2 años y esperemos que otros años más. También se imparte en Totalán, en alguna otra ocasión, incluso en Macharabiaya. Y ahora con la nueva corporación del Rincón de la Victoria, también vamos a intentar que se haga este proyecto en nuestro municipio. Pues saben de sobra que es un colectivo potente, pero no por ello hay que olvidarse, y todo lo que esté en nuestra mano, aunque sea un apoyo moral, también hay que dárselo. Así que esto es cuestión de todos, porque no sabes cuándo te puede tocar. Pues sí, además aprovecho, como he dicho, que estamos en el 20 aniversario, en el mes de septiembre, que es el mes del Alzheimer. A final de mes, sobre el 29, tenemos una fiestecita que desde aquí invito a todo el mundo, ya se publicitará, donde aparte de esto nos lo vamos a pasar muy bien, con música, un poquito de catering, y invito a todo aquel que quiera a venir a nuestra fiesta. Recordemos la fecha, el 29 de septiembre, a las 8 en nuestra sede, Paseo de la Marina, sin número. Pues justo detrás de la gasolinera Repsol, para que la gente que nos conoce del municipio. Anotado queda en nuestra agenda. Gracias por atendernos y a disfrutar a vosotros del día, siempre. Gracias. Que hoy hay que disfrutarlo como pues sí, además una fiesta preciosa. Gracias.